To me, Saint Mem and Polo means one thing. It's the only way I conceive Polo is Saint Mem. Cínico, podemos hablar de balance de temporada inglesa. Y ahora sí. Faltaba el partido más importante, siempre la final es un poquito lo que define todo, así que nada, muy contento que se ganó la Copa Oro, una copa tan importante, tan difícil. La verdad que estuvo muy bueno, muy agradecido al equipo que me dio esta oportunidad de jugar. Un equipo tremendo, divertido. Jugamos un Polo bastante más abierto. La forma de que juegan los Hain y con Harper y todo nos dejó jugar así que muy contento. Pese a la lluvia, pese a un día muy británico. Un día bien inglés, pero bueno, por suerte, la verdad que la cancha impresionante. Para lo que llovió, tuvimos que parar, creo que fueron 40 minutos, cuando volvimos a la cancha estaba impresionante. Y además con tres ingleses en cancha, que ya estás más acostumbrado a este clima, sí, ¿no? Sí, vengo jugando con ingleses hace rato, así que me acostumbré, la verdad que nada, muy bien, muy contento. ¿Primera vez que ganás la Copa de Oro, qué significa para vos? Primera vez, muy contento. La verdad que es una copa, como te dije, muy importante. Ya la había ganado mis hermanos, papá, Polito, muchos integrantes de la familia. Yo había perdido una final, había llegado una vez, un par de semifinales, pero bueno, hoy por suerte se me dio. Hasta hace 2-3 años te faltaba la de la reina y la de oro, ahora tenés las dos. Sí, Inglaterra, todos los casilleros, eran, ¿no? Creo que eran las dos copas que más me faltaban, porque el resto me parece que sí. Si no recuerdo mal, ya las había ganado US Open, Copa de Oro, Abierto, Soto Grande. Era acá en Inglaterra que me faltaba. Ahora sí completaste el calendario. Sí, por suerte. ¿Cómo sigue tu año? ¿Dónde vas ahora? Ahora me voy a Saint-Tropez a jugar el mes de agosto. Y nada, después de ese mes ya encarar la temporada argentina con muchas ganas. Un año diferente, especial, interesante. Sí, va a estar lindo. Me parece que se armaron varios equipos buenos. Hay cuatro equipos de punta. Me parece que en un día bueno puede pasar cualquier cosa con todos. Y el quinto, el sexto, me parece que también son varios equipos que van a dar pelea, van a estar... Va a ser una temporada linda, me parece. Se puso todo un poquito más parejo y me parece que va a estar un poco más repartido. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ok, James, congratulations. Thank you. You are the Gold Cup champions in a very full of rain. I know, at least it didn't spoil the day. So how did you see the game? We started really, really strong the first chukka, and then the worry with the break that we came out a little bit. Sort of just watching a bit, but I think we played good. We moved the ball. I think in the fourth they had a half a chukka where they got a bit of control, but we played well as a team. We moved the ball around, and in these conditions it was a lot easier for us, obviously, so we just had to hit it and get out of the trouble. And I thought Nico played really well, and a lot of fun today. What's the key to on days like this, it's a massive thing having the four-man polo with the patron. I mean, there's no, you just hit the ball. You just move the ball. You play more like you do in Argentina, and it's so easy polo like that. I wish we could play more like that all the time, to be honest. It was a team of four. Yeah, of course. See the difference. Yeah. It's a bit of like the time you won with other friends. It's the only time I can win. Aeromance or Thai Polo, I can't do it with a patch on, so. So how do you see now the balance of all the English season? No, it was amazing. I think we came in the season with some teams looking like under handicapped, and it was a worry that there was going to be some dominant teams, and honestly you could have picked about 10 teams to win. Obviously we had that change of Scone in March, and luckily it was a big shock, and luckily that David actually kept to his word and kept to the deal, so we could go and find other teams quite easily, because otherwise there was a chance we weren't going to play the season. But it's turned out amazing, I think. I mean, not one team won all their games. Everyone lost a game at some point, so that's a pretty good season. Hopefully it's the same next year. What are you going to play next?
I've got one more week here to finish the 15, the 18 goal, and then I'm heading to Ellerston, Australia to get stuck into the breeding and making the young horses there and just getting involved there, as long as I can get in. Yeah, well, it's not an easy year to move. No. And planning to get to Argentina then? No. If I can't get into Australia, I'll go to Argentina, yeah. Yeah. Thank you. Felicitaciones, campeones de la Copa de Oro. ¿Qué se siente? No, la verdad que no, es increíble jugar a esa Copa con, bueno, primeramente con mi hermano y también con James y Nico. Estos juegan increíble y te ayudan mucho, te ponen la pelota enfrente del arco y hacer las cosas más fácil. Pero bueno, no lo puedo creer todavía, pero ahora para descansar y para ver ese partido. Creo que junto con Poroto, los dos más chicos del torneo, ¿no? Sí, y Luquín también. Luquín, ¿no? 15 sí. años. Sí, 15 años. No, no está nada mal, ¿no? Llevarse la Copa de Oro con 15 años. No, la verdad que no lo puedo creer, ganar esa Copa con 15. Obvio, cuando era más joven, lo vi a esa Copa. Cuando más joven, todo... sos joven ahora. Bueno, más joven. Cuando, no sé, tenía 10 años, vi a no sé, Adolfo Facu jugando en esas canchas increíbles. Y bueno, pensé que, no sé, lo jugaría cuando tengo, no sé, 18 años, pero muchísimas gracias a todos que me dan esa oportunidad de jugar esa Copa. ¿Jugar para Taipolo con tu hermano? ¿Qué significa todo eso para vos? No, significa mucho para mí. Me encanta jugar con Taipolo. Muchísimas gracias a Harald que poner ese equipo y también a David Paradise que nos dejó jugar con Nico y James. Porque, bueno, jugamos contra ellos en la semifinal. Jugamos bien ese partido, pero bueno, muchísimas gracias a David que nos dejó jugar con Nico y Harper. Y hoy un día un montón de lluvia, arrancaron muy bien, después les tocó frenar un tiempo. ¿Cómo se hace para mantener la cabeza fría y seguir jugando? Cuando paramos el partido, decimos en la carpa que jugamos así, empezamos muy bien metiendo dos goles, tenemos que jugar fuerte, con la lluvia no me importa, hacemos las mismas cosas, pero bueno, con la lluvia llegamos más difícil, pero bueno, es lo mismo por ellos también. ¿Tenían un poco de ventaja por ser tres ingleses, ya un poco más acostumbrados a este clima? Sí, exacto. Ese que dijimos ayer cuando vimos que viene toda la lluvia. Esto lo tenemos que aprovechar. Sí, exacto. No, somos... Bueno, soy medio australiano, así que estoy... No soy todo acomodarme, pero bueno, jugar en la lluvia es difícil, pero bueno, es lo mismo por todos en la cancha y tener que jugar, que tener que jugar a la ganar. Y jugar con Nico Pieres, 10 goles, campeón de un montón de cosas. No lo puedo creer. Me siento muy bien jugar con Nico. Es un crack Nico, la verdad, pega la pelota bien fuerte y el arco derecho. Tienen ojo por la pelota, pues, si la pelota pone así, le pega, como es en la cancha. Pero bueno, me encanta jugar con Nico y con James también. Cuando empezó la temporada, lo mismo le pregunté a tu hermano, ¿se imaginaban que iba a terminar así? No, nunca. Ganamos el Prince of Wales, pero bueno, ese torneo jugamos tres partidos, jugamos un partido muy durísimo, la final. Pero bueno, ese es mucho más difícil para ganar. Jugamos, no sé, 6-7 partidos para ganarlo. Y 6-7 partidos bravos, exacto. ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte a este nivel? 22 goles es la primera vez que jugabas. No, la verdad es que cuando empecé en el Prince of Wales, el primer partido fue muy malo. Pero me ayuda mucho a mi papá. Diciendo, bueno, tenés que sacar, cuando tenés la pelota y no está nadie, sacar la pelota con tiempo, llevarla al arco, pones toda la confianza que tienes en la cancha. Y ese que me ayuda mucho a mi papá y todos. Tenés una hermana ya campeona en Palermo, ¿tenés el sueño de seguir por ahí? Sí, obvio, me encantaría jugar en Palermo. Es un sueño jugar allá en Argentina, en Palermo. Con todo ahí, jugar en Palermo, con todas las personas allá, no, sería increíble. ¿Hace poco ganaron la Copa Potrillos o no? Sí, hace 2 años ganamos. ¿2 años ganaste la Potrillos y ahora estás ganando la Copa de Oro? ¿No te parece mucho? No, no sé. No, jugamos con todos mis amigos en el Potrillos.
Era muy divertido jugar con ellos y bueno. Gracias. Próxima meta, corto plazo, dentro de poco. Sí. ¿Jugar qué y ganar qué? No sé, ahora tengo unos torneos allá en Guards, una acá, unos 12 goles, uno con mi amigo Nor, un 16 goles con Bardón. Y bueno, va a ser muy divertido. Y bueno, va a terminar todo bien. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Sabías que Tecnopolo hace financiación de lotes sin intereses a todos los jugadores con más de 3 goles de handicap registrados en la AP, con la chance de jugar ahí también? Pepe, estamos en Inglaterra, debajo del paraguas, como no podía ser de otra manera, la final de la Gold Cup, ¿cómo la viste? No, bastante buen partido para la lluvia y lo espantoso que estaba el día. Un equipazo, Thai Polo, imposible jugarle. Creo que si la cancha estaba seca ganaban por más todavía. Así que nada, no, un partido bueno. Iba ahí, hizo lo que pudo, lo emparejó al final, pero el otro equipo era el que mejor andaba, estaba muy organizado. Y cada uno en su puesto, era un equipazo imbatible. Y los pequeños Hain, proyecto no, en tan, pleno crecimiento. Los ¿no? Hain están jugando bárbaro, tienen 15, no sé, 18, a la velocidad que andan, los goles que meten, se están organizando de caballos. La verdad que era un equipo que ya lo veías que era el favorito para ganar, con lluvia o sin lluvia, daba lo mismo. ¿Cómo lo viste a Cruz en su primera temporada? No, bien, con 17 años muy bien, le costó un poco al principio, este Polo no es fácil, empezó jugando adelante que se le complicó un poquito, después pasó de 4, terminó jugando mejor, no, una muy buena temporada, haciendo experiencia con 17 años. ¿Vos estuviste de coach ahí dando una mano? Yo estaba de coach de White Crane y después a Cruz les di una mano un poco ahí, pero un poquito nomás, no, sobre el final nomás. De tío nomás. Más de tío que de coach, sí. Bueno, va a haber un Chapaleufú en la clasificación. ¿Qué significa para vos? Divertido verlos. Y unos loquitos que juegan a mil, que andan al palo. Así que divertido para verlos. Un equipo bueno y una clasificación que va a estar divertidísima. Hay 7 equipos muy buenos que es imposible saber quién va a ganar. Así que creo que va a estar muy divertido. ¿Te van a dar ganas de meterte adentro de la cancha o ya está...? Ah, tendría que tener un equipo muy bueno que me pase la bocha con 3 cracks atrás que trabajen mucho. ¿Cómo lo ves al equipo para la clasificación y en general para la temporada? No, es un equipo buenísimo. Si se logran montar un poquito, es un equipo muy bueno. Son todos bravos, la verdad que la clasificación es muy brava. De 7 equipos pasan 2 nomás el equipo. La verdad que es divertido y muy bueno. Vamos a ver después cuando empiecen a jugar cuál equipo es el que anda mejor, pero tienen posibilidad de clasificar. ¿Vas a ser coach en la Triple Corona? Voy a ser coach, siempre me dicen, pero no, por ahora le hago al equipo al de la esquina, el de Pascual en la clasificación, como siempre. Después veo la Triple Corona si tengo ganas. Ya me han dicho, pero por ahora quiero jugar un poquito yo al Polo, después veré. Vale, gracias. I found this opportunity to take over a 30 hectare farm, which was in very bad shape actually. And that's when the whole adventure started about 12 years ago. And this is where we are today. We're the Geneva Polo Club. We've transformed this 30 hectare farm. We still have work to do, but we have 2 beautiful fields. We've got quite a growing membership now. We're the 4th, I think, largest club in France. I fell in love with polo nearly 20 years ago. That passion led me to Argentina and also led me to start thinking about my own situation here and how I could create this better lifestyle that's, you know, around Polo with the beautiful countryside and the horses.
We do two big events per year. One's the season open, and then there's the Copa San Martin, named after Estancia San Martin, which is our sister operation in Argentina. I'm really happy to be part of the FFP and to see this new energy and fresh approach coming into the Fédération Française de Polo. There's so much potential, you know, when the clubs start working together. What we can achieve is just tremendous. So really, really excited about that. Campeones de la Copa de Oro, ahora sí podemos festejar. ¿Cómo viste el partido en este día tan raro? Sí, el partido es durísimo, ya no se puede creer. En este momento estoy muy contento y la verdad no se puede creer, pero ahora vamos a festejar con toda la familia, todos estos. Mis compañeros todos, pero es un momento increíble. Me voy a recordarlo. La clave del éxito para que funcione así el equipo. Jugamos juntos, viste, cuatro jugadores, jugamos en toda la cancha y corriendo en todos lados y contra otro equipo difícil de jugar en contra y seguimos jugando así y para nosotros es bastante fácil y muy divertido jugar así, tipo un argentino, moviendo la bocha a un lado y sí, es increíble. Antes de que empiece la temporada, ¿soñaste que podía terminar así o ni en sueño? Nah, ni chance. Siempre me encanta jugar con mi hermano, es re divertido. Jugamos juntos unos años pasados, pero nunca he pensado que pudimos llegar a la final o ganar la final. ¿Y qué diferencias sentiste en el nivel de tu juego? ¿Qué necesitabas mejorar? Necesita pensar más rápido o jugar la bocha más rápido. Tienes que pensar qué quieres hacer antes de llegar a la bocha, ¿viste? Pero a jugar en 22 es un otro nivel, otro coso. Pero sí, no. ¿Cómo se baja de esto, no? Claro, capaz el año pasado ahora voy a jugar el 8, no sé. Claro, no. Pero gracias. Andrew, your two sons have just won the Gold Cup in the UK. How do you feel? I still can't believe it. I think maybe tomorrow morning when I wake up, I'll believe it. But right now, it still feels kind of surreal. It's been a long journey over, like all polo families, a long time, traveling all around the world, and we put a team in together at the last minute, and to win it is like incredible. I'm 15 and 18 years old. Yeah. I know. You know, it seems like two or three years ago they were playing the Pony Club here. I know, I told you know? They won the Potrillos a couple of years ago. They won the Potrillos one or two years ago and they played the Hipwood here, but they were all quite small, young, and then they suddenly, the last two or three years, they grew up, and to see them now playing like men against the best players in the world is, it's a dream come true. When did you realize that they could play well to begin? Like, well, Louis played as a substitute for Andre a couple of years ago and I think he did well. And Ned was a substitute before that with Jean-Francois in La Bamba. And they've been playing a lot in Argentina, so they understand the speed and the movement on the field. Probably that's the important thing, the way the game moves. And so they always thought that they had the sporting, they're good, they play a lot of sport, other sport, which they're, you know, they enjoy and they're good. And so it was always a question one day of finding out if they could translate everything together with the horses and the sporting ability. And this was the first year that we really, well, Ned played last year, but this is the first year that Louis really had the opportunity. And I think he did okay. See, not so bad. It's unbelievable.
Unbelievable. And they won the first tournament as well of the season. Yeah, like I said, all these teams, the three teams we played, there was no science behind them. There was no planning from a year ago. It all just happened like in March, April. And so, yeah, the first team we just played with Ali and Rufino. Rufino, very good friend with the boys. The boys play a lot in Argentina now. And so that was like, okay, let's see. And then obviously the Scone situation, Nico and Harper became available, and James is a great player, so we managed to put that together. David Paradise, very happy and very kind of him to lend us the players. And then, you know, Gonzalito was in America and he came to England, and we put the horses together with him, and then with Juan Gris, great player, great friend. And those horses helped us a lot in the Gold Cup. So it was all, I mean, we didn't plan it from a long time away. So maybe you have to repeat this. See, well, ask me next March or April, but, you know, unusually for a high gold team, no planning went into this except for the past 4 months. And then they played really well. The final, they won from side to side. Yeah, you know, it looked like at the beginning that we really clicked well together, and we went 1-2 up. We had chances to go 3-4. And we didn't take them, and then they UAE came back in the second, and then we were strong in the third after the rain break. And I was always worried that the rain would probably disrupt our rhythm and make the boys with their little bit weaker in their physicality. I thought their touch might not quite be perhaps strong enough in the wet, but Nico and Harps were so strong at the back, they just kept pushing the ball through the field for the boys, and that was always our tactic. And luckily, you know, their boys maintained their rhythm and their form to the end. So we're still shocked, really, to be honest with you. So you already have a daughter champion in Palermo. Do you dream with your boys as well? Yes. Oh, yes. I mean, why not? That's what they want to do. And I think always in life, if you aim to the stars, then if you don't quite get there, you still do very well. So they want to play Palermo, they want to be professionals, and Robin and I will do everything we can to help. What about Thai Polo, words for them? Well, you know, Harold's been an amazing supporter of global polo. You see his fingerprints everywhere. Such a lovely man. I played for him for 20 years, so we're very good friends, and we do other things together outside of polo, and I feel comfortable calling him with ideas and opportunities, and he always has such an open mind that it's a pleasure for us to work together, I hope, on his side too, because he often trusts in what I propose, and when he says no, I think there's a very good reason why not. But in this situation, he was really happy to support the dream, and here we are. Congratulations, then. Thank you very much. Bueno, Mili, hoy de espectadora, viendo a tus hermanos campeones de la Copa de Oro, ¿qué sentís? La verdad que impresionante. No lo puedo creer. Tipo, 5 minutos antes del partido me tenía una gana de vomitar, ¿viste? Los nervios. Creo que la paso peor afuera de la cancha. ¿Peor afuera que adentro? No, porque no puedo hacer nada, ¿viste? Tipo, ay, quiero ayudar, pero no puedo. No, la verdad que estoy chocha para ellos. Hicieron todo, pusieron las pilas toda la temporada, pusieron todo, así que nada. ¿Cómo lo viste en este nivel? ¿Arrancaron? Bueno, ya ganaron un torneo, ni bien empezó la temporada. Sí, arrancaron re bien en la Prince of Wales y después la Copa de Reina no les fue tan bien. Pero después vinieron probando caballos, buscando distintas combinaciones. Y la verdad es que no, estoy... Tipo, no lo puedo creer. Para la familia también, para estar con Nico, que los Pieres jugaron con Gonzalito también. Para tener esa relación con los Pieres está espectacular. ¿Cómo fue tu temporada? ¿Qué jugaste hasta ahora? Yo estoy jugando ahora con AM Polo, con Ali Al Maktoum. Estamos jugando las mujeres, su primer temporada acá. Ah, están jugando la 22, ¿no? Sí, jugamos la 18 y ahora estamos jugando la 22, que nos queda la final de plata el miércoles. ¿Y cómo fue tu temporada? Bastante bien, o sea, la primera temporada para ella nos organizamos medio último momento, pero nada, juego una 10 goles, estoy jugando un par de torneos mixtos, pero nada, todavía me falta un poco. Por suerte no estoy lista para terminar todavía. Se armó una temporada fuerte de femenino, ¿no? Acá sí, en Inglaterra. Mal. El año pasado ya había empezado como sí, ¿no? Y un ese, circuito más grande, ¿no? Y esa temporada más que nada hay unos equipos tremendos. No hay un equipo que va a ganar sí o sí, hay 4-5 de 8 equipos. Bueno, hay 3-10 goles aparte dando vueltas. Sí, viste, no, es espectacular.
Bien, ¿cómo se ven para Argentina? Bien, si nos dan la visa, ojalá. Estamos ahí presentando la visa, ¿viste? Pero nada, estamos bien, estamos con ganas y queremos ya llegar medio allá. Ya con el COVID en el medio, ¿cómo va la logística? No, estamos con ganas, yo con Hazel, llegar ya en septiembre, octubre para jugar. Y ahora en la Ensenada van a hacer otro abierto para a ver si podemos jugar esa junta para prepararnos. Bueno, así que tremendo. Éxitos. Muchas gracias. Hola, soy Fati Balzano, jugadora de Letenita y también soy parte de Polo University. Quería recomendarles que vean el e-learning sobre técnica y táctica de juego. Va a dar muy buena información y muchísima. Véanlo. I've been playing competitively for 22 years, I believe. It has changed my life in a really, really positive way. I have met so many lovely people through polo. Actually, it has been a life-enhancing addition to my life. I started playing with Claire 20 years ago, this year, so it's been a long, long road. But to be honest, it's been amazing. She's been my only patron in England. I came here when I was 2 goals and I raised to 6, now I'm 5 goals. It's great to have her. Gallagher approached me probably 2 years ago. We were at the Gold Cup and one of the key guys from Gallagher, he said how much he would like Gallagher to get into polo. So I said, well, I know somebody who can help you. And he said, who's that? And I said, that's me. So that's kind of how it started. It was very informal. Gallagher Insurance is a very large insurance broker centered in America that over the last number of years has expanded worldwide to be the third biggest insurance broker in the world. They offer multinational clients down to everyday home insurance right across the spectrum, and in the UK we're a very large broker. Gallagher has been involved in rugby for a long time, and so it was not something completely new to them, but a very different sport. The branding in the polo world was not something that anybody from the insurance world had done before, and it gave us a chance to meet numerous people from different walks of life who were running large businesses across the globe where we can offer them insurance alternatives. I recognised the importance of having a sponsor in polo. Doesn't really matter, to be honest, what level you're playing, whether it's high goal, medium or low goal. It's all about getting visibility for the brand. It kind of helps me to justify playing my passion. Having a sponsor makes it more like the best job I could have in the world. It's been great fun in the fact we've met a lot of new people, people that we hadn't come across before. People have been incredibly friendly. The games that Claire Milford Haven and her team have got involved with have been very competitive, so all who watch enjoy it. I've known Claire my whole life, and I kind of grew up in Sussex, and I've actually been part of Claire's organisations for about 10 or 11 years in sort of different facets, but really with the psychology I've been working with her over the last sort of 2 or 3 years. My role in the organisation is managing, first of all. I want Claire's horses to be 100%, my horses to be 100%, everything ready, the grooms, have nice people around us. That for me is the key of a team. I work with a lot of players and teams over a lot of sports, but polo is one that I tend to focus on because it's a sport I've got a lot of knowledge in. And really it's about working with players when they're going onto the field and helping them to deal with the issues and the mental thoughts and strategies that they're going to face on the field, but then also being someone who off the field that they can come and have a chat with. We've been playing all different levels in the last 20 years. We start playing in the 8 goal, we get to the medium polo, we get to the high goal, we got our experience in the high goal, that was really good fun.
and we keep doing the medium and the low polo. For me, it's a pleasure to play because I love what I do, so it's great. My long-term goals are to keep Gallagher on as our sponsor for the foreseeable future. I really hope that they will see the value in sponsoring our team. We've been quite successful already this season, but I don't think it's all about success, actually. I think it's about us just going out there and representing them on the field. For me, the enjoyment has obviously been coming watching what is a wonderful game and some fantastic sportsmen and women, and there's a great crowd as well. So I ask others to come and watch it and enjoy a sport that I was not known to me that much before. It is a lot of fun to work with Claire and with Gallagher Polo Team. The ethos throughout the team and the organisation is always about having fun. So it's much easier for someone like myself to come into that and then try to sort of spread that throughout the team as well and do the work that I do. Once you have an organisation who already focused on having fun, performing well and having a great time, it's a lot easier to use that to really get the best out of the players. Being here at Tripet for me is like my second home. The facilities are amazing and I think it's a perfect place to play polo and to keep your horses. My husband and I bought this place in 2005 and changed it from a dairy farm into a polo farm, which involved quite a lot of earth moving. We are probably the biggest or one of the biggest polo yards in the UK. We've got 250 horses stabled here. We have 62 grooms on site, an amazing polo field, which is actually behind me. It's our number one ground. We have a great team here based at Tripet's who keep the place going year round, maintaining all the fields, checking the horses in the winter. It's quite a big operation here, but it works. Oh my God.